En el 14º aniversario del Comando Conjunto de Operaciones Especiales ECOES, el ministro de Defensa rindió homenaje a los 42 hombres fallecidos en cumplimiento del deber. Allí, acompañado por la cúpula militar y de policía, se refirió a la labor que día y noche cumplen los hombres y mujeres que conforman este comando. Este aniversario muestra esta consolidación de la conjunción de esfuerzos y la transformación del trabajo de inteligencia militar en resultados estratégicos. Creer que puedo conseguir cualquier meta que me proponga. Esta fue una de las frases que retumbó en el marco del Día de la Mujer Colombiana. Allí la viceministra de Veteranos y el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, GESED, Ana Catalina Cano Londoño, agradeció a las más de 50.000 mujeres que integran la fuerza pública por representar los valores y principios de la mujer colombiana. En el Salón Rojo del Hotel Tequendama, los 267 integrantes de las Fuerzas Militares que finalizaron con éxito el curso de Estado Mayor recibieron sus diplomas, condecoraciones y felicitaciones por este logro en su vida. En cumplimiento a los ideales y consignas del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida 2022-2026 y de la Política Integral de Bienestar para la Fuerza Pública y sus Familias 2023-2027, el Ministerio de Defensa entregó 15 becas en programas de pregrado de la Universidad Militar Nueva Granada a un grupo de beneficiarios de la Ley del Veterano y algunos funcionarios de la entidad.